Hola y muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un vídeo al canal, soy Vitron y estamos de nuevo en Car for Sale Simulator. La verdad es que nos están estafando todos los días, tío. O sea, yo no sé cómo lo hago, pero cada vez tengo menos dinero, 7.800. Creo que es porque me han cobrado, no sé por qué entro en la oficina. Sí, la verdad es que tengo una tablet maravillosa, pero yo creo que es que me han pasado las... los recibos del banco. Es posible. Aquí, las facturas. Creo que me han pasado facturas. Porque llegan cada lunes. No sé. Yo veo que cada vez tengo menos dinero. Vamos a ir a dormir y vamos a ver si compramos otro coche. Y vamos vendiendo todo lo que podamos. Igual voy a terminar jugando un poquito en... Igual voy a terminar jugando un poquito en solitario, porque si no, esto no avanza. No sé, ya veremos cómo lo hago. Pero desde luego que... Jolines, estoy perdiendo nada más que dinero. Vamos a dormir. Hombre, hoy hemos ganado 12.000, pone. Pero claro, gastamos el otro día no sé cuánto. O sea que... hoy no está rentando. 7.800 dólares o euros no es suficiente para mí. Vamos al vecindario a ver qué encontramos. A ver si encontramos algo chulo. Tenemos 7.800. Uy, esto pega unos lagazos a veces. Tenemos 7.800. Quiero probar con el BMW este. A ver si le podemos sacar algo. El paje lo tiene destrozado. 6.700. Es que estoy viendo que... Ah, mira, lo voy a comprar. Lo voy a comprar. Y lo vendo como sea. Aunque este tiene cara de que me va a estafar, tío. Es que tiene cara de que me estafa. Vamos a dar otra vuelta. Deja. Vale, ese coche ni lo miramos porque tiene pinta de carísimo. Un camión. No sé qué tal se venderá. Pero mira, este utilitario. Los utilitarios siempre se venden bien. Siempre se venden bien. Vamos a ver cuánto me cobra por este. 6.000. 500. Es un Citroën A1 por 6.500, pero es bastante nuevo. ¿De qué año es? ¿De qué año es? De 2005. Pues, uf, me parece un poco caro, ¿eh? Aquí, ¿me está intentando estafar todo el mundo o es cosa mía? Vaya, ha habido un pequeño accidente aquí. ¡Empuja, empuja! ¡Empuja, que puedes! Madre mía, ese coche no lo voy a comprar nunca. Vamos a ver este, a ver este. Como nuevo, 61.000. No sé ni para qué le pregunto. Fue el Boncho, tío. El Boncho. Esto van a ser caros. Los clásicos yo creo que son caros. A ver. 32.000. Sí, es caro. Pues nada, vamos a vender otro Fiat de estos. Este se vendió bien. 1.600. Venga, te lo compro. A poco que le saque. A poco que le saque. Ya va a estar bien. Arrancamos el coche y nos vamos. Me parece que va bastante bien. ¡Cuidado! ¡No me chocáis! Este va, parece que va bien. Tiene buen sonido. Los frenos van un poco raros, ¿eh? Vamos a acelerar a tope, a ver. Uy. Uy, joder, cada vez que veo esto me dan ganas de saltar, machos. No me lo puedo creer. Me acabo de estrellar con el coche. Bueno, da igual. Da igual, esto lo vamos a vender tal cual. Lo vamos a vender tal cual. O sea, no me voy a preocupar lo más mínimo. Vamos a limpiar esto un poquito. Que los clientes a veces son un poco guarros. Venga, a ver. Vamos a hacerle una foto con la tablet. Ahí. Como nuevo. El coche como nuevo. Y otra vez de aquí. Como nuevo. Vale, perfecto. Y vamos a ponerlo en venta. Vamos a ponerlo en venta. Ay, lo puedo hacer todo desde la tablet, creo. Sí. Página web. Coches en venta. Me ha costado 1.600, lo vamos a poner en 2.500. A ver qué pasa. Le ponemos aquí esta foto y lo ponemos a la venta. Y mientras que llegan, lo limpio. Igual lo tenía que haber limpiado. Ostras, mirad, qué llantas más chulas.
Igual lo tenía que haber limpiado antes de ponerlo, de hacerle la foto, pero bueno, esto creo que solo da experiencia, no, no hace que se venda mejor o peor, creo, ¿eh? Mira, ya tenemos otro punto de habilidad. Ahora lo gastamos y creo que lo voy a poner para poder negociar, porque si no negocian los precios... Es que no sé si es mejor poder negociar o poder ver el estado del coche. Yo creo que mejor negociar, porque si nos timan, podemos timar. Esto es así, hay que ser un poco... Hay que ser un poco carroñeros. Vamos, venga. Pam. Esto va a estar, esto lo vamos a dejar con los chorros del oro. A ver si viene alguien a comprar. 2.500 no está mal este coche, ¿eh? Este coche no está mal por 2.500. Una vez lo limpiemos. Aquí viene el primer cliente. A ver qué te parece este pequeñín. Mira qué ruedas de competi le he puesto. Ruedas de competi. Tiene un par de arañazos, pero te lo dejo baratito por eso. ¿Qué te parece? A ver cuánto me das. 1.900. Negociamos. Te lo voy a dejar por 2.400. Venga, vamos. 1.900. 2.300. $2.250. Última oferta. No, no me interesa. Vamos a ver esta. A ver qué nos dice. 2.500, venga, piensa. 1.913. Negociamos. 2.400, amigo. Nada, nada. Están duros, ¿eh? Están duros. Este, me dan menos. Negociar. 2.300. A ver, venga. Si no puedes, no me hagas perder el tiempo, amigo. Ya habrá otro que tenga dinero. Vamos a ver. Siempre hay que regatear, tío. Fijar qué de gente está viniendo. No hay que tener prisa. No hay que tener prisa. 2.400, te lo bajo. Venga. 1.938. Que no. 2.200. Más no te lo bajo. Nada, no me quieren dar. No me quieren dar más. Pues nada, mirad, mirad toda la gente que hay interesada. Yo no tengo prisa. Venga, están que me lo quitan de las manos. 2.500, ¿cuánto me das? Te lo negocio. 2.300, si no lo quieres, si no subes a más de 2.000, no te lo vendo. Lo siento. Además, por mucho que les diga de negociar, se hacen cabezones. Se hacen cabezones, a ver tú. $2.100. Vamos a ver a ti por $2.100. A ver qué dices. Nada, no quieren. ¿Por cuánto me salió este? ¿Por cuánto me salió? Vamos a ver. Están flipando. La gente no se quiere. 1.600. Hombre, le podía sacar 300 y pico a este, ¿eh? Este sí que me daba... casi los 2.000. Ahora me da menos. 1.900. Venga, por 1.900 lo puedo vender. Nada, no quieres. Pues se han ido todos. ¿Tú por cuánto me lo querías comprar? Cerca de los 2.000 me vale, ¿eh? Este. Vamos a intentar negociar por 2.100, por si acaso. Nada, venga, va, pues te lo vendemos, llévatelo, quítamelo encima. Perfecto, hoy ya sí que vamos mejor. Ojo, que hay una subasta. Lo que pasa es que no sé dónde son las subastas. ¿En el mercado de coches será? Digo yo, vamos a ir. ¿Dónde está la subasta, tíos? La subasta está abierta hoy. Pues no sé dónde será. ¿Aquí en el bar? ¿Aquí es donde compré eso? ¿Qué se puede comprar aquí? Uy, vaya musicote. Voy a comprarme una cervecilla. Vaya.
¿Qué me dices? ¿Key Poker? Oh my god. ¿Me estás diciendo que puedo jugar al póker? No, 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 no. Esto otro día. Esto otro día que no tengo dinero y me conozco. Pues no sé dónde es la subasta. No sé dónde es la subasta. Solo me queda mirar en el vecindario. A no ser que sea en la tablet. A ver. Página web. No, pues no tengo ni idea de dónde es. No tengo ni idea de dónde es, pero vamos a ver. ¿Qué coches tenemos? Aquí tenemos los de antes. ¿Por allí atrás habrá algún coche nuevo? No sé. Este BMW no me importaría comprarlo en algún momento. ¿Cuánto pedía este? Es que este es el que me iba a engañar, tío. Es el que me iba a estafar. 6.700. Vamos a negociarlo a ver si nos lo deja por 6.000. Venga. No tengo mucha flexibilidad en el precio. Del año 2004. Es un BMW, ¿eh? Es un BMW, pero... Uf. Me lo voy a pensar, amigo. Vamos a ver. Allí tiene otro. Uno como el que compré antes. No me interesa vender todo el rato los mismos coches, la verdad. Imagino que según vayamos teniendo más dinero y más experiencia, habrá mejores coches para vender. Hombre, este tiene buena pinta, ¿eh? Un coche familiar. A ver qué precio me deja. 61.000 dólares. Virgen Santa de la Macarena. Y el Boncho eran 30.000. Se ha hecho de noche. Se nos hizo de noche, Waze. Pues nada, vamos a acostar y a ver qué coches hay al día siguiente. Hemos sacado 319 dólares al otro. Bueno, vamos a ver otra vez al barrio, ahora que es de día, a ver si hay algo nuevo. Vale, este tiene pinta de ser caro. Este tiene pinta de ser caro. ¿Qué pasa, hermano? 32.000, no puedo. Y un monovolumen, qué bien me vendría. Y ese camión... No se da mal la venta de camiones, a lo mejor, ¿eh? Vamos a ver. 55.000, nada. A ver, ahí tengo otro utilitario. Vamos a probar el camión este. A ver, Juanito, ¿por cuánto me vendes el camión? 4.700. Vamos a negociar a 4.000, a ver qué dices. No es adecuado para ti. 4.500, tío, bájamelo 200 euros. Nada. O sea, puedo negociar, pero nadie me hace ni caso. Uf. Madre mía, este está reventado, ¿eh? 17.000 pavos por este coche. Estás flipado. Estás flipado. Pues no sé qué hacer. Un BMW. Este BMW era caro también. Todo lo que me gusta es caro. Tengo que ir... Bueno, 7.900. Buah, me gastaría todo. Buah, me la pela. Bueno, vamos a negociar. Vamos a negociar. Vamos a decirle que 7.600. ¡Ah, pues mira! ¡Aceptado! ¡Aceptado! ¿Me lo ha bajado un poquito? Pues nada, venga, nos lo llevamos. Nos lo llevamos, lo lavamos y lo vendemos. Uf, cómo suena esto. Yo creo que me han estafado, ¿eh? Para ser un BMW esto no corre mucho. Uf, creo que me han estafado, tíos. Cuidado. Hombre, no va mal, ¿eh? Igual, uf. Venga, puntitos por drift.
Hombre, así en negro mate está bien. Yo creo que a este le podemos sacar dinero, ¿eh? A este le podemos sacar dinero. Vamos a limpiar esta vaina. Fuera. Y fuera. Vale. Sacamos la tablet. Le hacemos una fotito. Y lo ponemos a la venta. Y lo ponemos a la venta. Me ha costado 7.600. Vamos a ponerlo por 8.200. Le ponemos la foto. Pam. Venga, a la venta. ¿Creéis que lo venderemos por ese precio? Vamos a lavarlo mientras. Pero yo creo que lo podríamos vender, ¿eh? Muy buenas, señorita. ¿Qué tal? Mira qué BMW tengo aquí para ti. A ver qué te parece. A ver qué te parece. Encima te lo estoy dejando limpito, limpito, ¿eh? A ver. ¿Cuánto me ofreces? La verdad es que está el coche un poco en la mierda. El precio funciona para mí. Lo tomaré. Ojo. Si lo sé, lo pongo más caro. Venga, te lo voy a vender, pero si lo sé, lo pongo más caro. A ver, si lo negocio, le digo que no, que ahora son 8.500. 8.300. Venga, vale, 8.200. Me ha colado, ¿eh? ¡Hala! ¡Hasta luego! Y estos se van. Lo tenía que haber puesto más caro, tíos. Lo tenía que haber puesto más caro. Me cago en la leche. Bueno, vamos al mercado de coches, a ver qué tenemos ahí. Mira, mira cómo está el mercado, chavales. Me voy a tomar una cervecita por lo bien que lo he hecho. Venga. Me gusta este coche. Está un poco roto, pero no tiene mala pinta. ¿Por cuánto me lo dejas, amigo? 16.000. Uf, no, demasiado para mí. Demasiado para mí. Un Citroën C4. Este... Uy, voy un poco borracho. Voy a esconder la cerveza. Ya vendí uno de esos. Ostras, pues otro BMW de estos. Por 7.600. Lo compré. Mira, por 7.100 te lo compro. Pues si no es para mí, no voy a seguir perdiendo el tiempo, amigo. A ver, tú. 8.900. Es que esto del año 2000, tío. Es que te doy, por esto te doy 5.000 pavos. Vale, pues nada. A ver, el Ford Escort 7.200. Si me lo dejas por 6.900, te lo compro. Venga, 7.000. Por 7.000 te lo compro. Vale, perfecto. Pues lo hemos comprado por 7.000. Nos lo llevamos y lo ponemos a la venta. Cuidado que se entropello. ¿Mi casa para dónde era? ¿Izquierda o derecha? No me acuerdo. Madre, ¿cómo derrapa esto? Tiene una amortiguación fatal. Creo que el tema de que tenga gasolina también influye, ¿eh? Creo que influye el tema de que el depósito tenga más del 50%. Me ha parecido leerlo en algún sitio. Igual si lo tuneamos también influye, pero ya va a ser para el siguiente vídeo el tuneo. Vamos a ver. Vamos, amigo. Foto con la tablet. Ahí. Y ahí. Venga, perfecto. Hemos comprado por 7.000. Vamos a intentar venderlo por 8.000. Venga. A ver si hay suerte. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Cómo vamos de...
De experiencia, uff, todavía nos queda. De experiencia. Bueno, vamos a limpiarlo mientras que vienen los clientes, como siempre. ¡Ah, hola! ¡No lo había visto, caballero! ¿Me interesa el Ford Focus? Vale. Pues mira, lo he vendido por 8.000. Le sacamos 1.000 a este. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Ya le vamos cogiendo el tranquillo. Yo creo que para el siguiente... vamos a probar para el siguiente vídeo tunearlo. A ver si le podemos sacar más dinero. Vamos a coger un Focus de esos o un BMW, que sabemos más o menos que le podemos sacar unos 1.000 dólares de beneficio. Y vamos a intentar venderlo más caro tuneado. Aunque tendría que hacer la prueba de vender uno sin tunear y otro tuneado del mismo modelo. Para el siguiente vídeo lo hacemos. Espero que os haya gustado, chicos. Si ha sido así, no olvidéis dejar vuestro like. Si os está gustando la serie, ponedmelo en los comentarios para motivarme. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la vista, amigos! ¡Adiós!